Los premios José Manuel Pérez Canal distinguen los mejores trabajos de fin de grado realizados por los alumnos de la Facultad de Ciencias Empresariales e Turismo. Se entregan al amparo del Foro de Economía y Sociedades, una cita centrada en esta ocasión en la empresa familiar. En Galicia, el 94% de las empresas son familiares, por lo tanto, a mayor parte de vos acabaréis trabajando en una empresa familiar. Y hoy en día, las empresas familiares, que son el tejido productivo más importante, son empresas dinámicas, empresas internacionalizadas, son grandes empresas que os van a ofrecer muchas oportunidades. Ya no hay aquel tema de una empresa familiar con un techo de cristal, en absoluto. La presidenta del Fórum de Jóvenes de la Asociación Galega de Empresa Familiar, Carlota López, impartió una conferencia sobre diversificar en la empresa familiar, el caso del Grupo Aresa. Las personalidades de las personas que van pasando por la empresa son, como no puede ser de otra manera, son totalmente distintas, pero sí que hay unos valores que te ayudan en los momentos difíciles a tomar decisiones, porque bueno, pues ahí es donde dices, ¿qué habría hecho el fundador o cómo planteamos esto para que, bueno, pues las decisiones a veces no son sencillas, pero deben de ir guiadas por unos valores?